Un cáncer es una enfermedad seria, porque lo es, y te lleva a donde te lleva. Pero el camino cae desde que coges el cáncer o te dicen que lo tienes, hasta que llegas al final, coño, es un camino que hay que recorrer. Y cuanto mejor lo pases en ese camino, o lo intentes llevar, pues mejor todavía. Claro, si voy todo el camino de rodillas y arrastrándome, tiene que ser horroroso. Ahora yo procuro reírme incluso de mí mismo. Claro, es el carácter. Irá, me imagino que valorar esto es que es como cada persona. Cada persona es de una manera y es complicado. Que la estoy viendo todavía ahora, ¿eh? Ahí arrimado aquí a pared, ella, y yo sentado en una silla de ruedas, ahí esto. Digo, pero esto así, de repente, porque me duele una pierna y ahí esto. Ahí esto. Bueno, ¿y esto qué? Pues nada. Te van a poner un tratamiento y llévalo, y te paras a pensar a veces por ahí, y digo, joder, tal día como hoy, pues a lo mejor a 10 años estaba no sé dónde, que te acuerdas, ¿eh? Que te acuerdas. Y ahora estoy aquí, pero bueno, que tampoco se puede pensar eso. O yo no pienso eso, ¿eh? Yo pienso en que mañana sea miércoles y punto. Y que pase pronto el martes y mañana miércoles para ver partidos y ya hay partido y ala. Y nada más, la vida tiene que seguir. Esto es una cadena y... Claro, que se vaya rompiendo por los eslabones siempre más viejos, claro, por el que tiene que romper. Que yo lo que pido siempre, que esto que lleve un orden, que no se ande saltando para atrás y para adelante, un orden, como el que está llevando. Faltó mi padre, faltó mi madre, ahora tendré que faltar yo algún día y luego tendrán que ir faltando los chavales, claro, pero que lleve un orden y nada más, no pido nada más tampoco. No sé, si yo soy bueno de conformar, yo soy bueno de conformar. ¿Qué me gustaría hacer, madre mía? Yo qué sé, es que es tan complejo. ¿Qué te voy a decir? No ser un pollín como fui toda la puñetera vida, esta vida, pero eso ya no tiene remedio. Oye, me gustaría haberme, ahora que lo veo con mis años, haberme preparado, haber sido algo, pero bueno, no fui. Y no fui, nada. Nada, un limpiador en sí, era una empresa de limpieza. Fue lo que trabajé toda la puñetera vida, ahí con un pollín y nada más. Hasta que apareció un quiste, que yo de hecho pensaba que era un quiste, yo y mi médico de cabecera, porque además soy propenso a ellos, un peluco, ahí en la ingle, más facilidad. Y fui a la residencia y ya me dijeron que no era un quiste, que era un cáncer y bueno, que había que mirar y valorar para tratarlo. Y así hasta hoy. Cuando caes enfermo siempre te quitan lo que te gusta. Diabético fuera dulces, no sé qué fuera carne, no sé qué otro fuera tabaco, no sé qué fuera alcohol. Coño, no, a ver, una enfermedad que te quite, no comas garbanzos, ni pimientos, ni... Me explicó el oncólogo, el que me iba a dar el tratamiento para el pulmón que no me puede tratar. Porque se lo pregunté, ¿eh? Digo, oye, ¿el tabaco a qué nivel puede afectarme el seguir fumando? Y me dijo, mira, el tabaco, nosotros aquí vamos a darte una cantimplora y dentro lleva lo que te cura.
Y el tabaco es como clavos, que le va haciendo agujeros y va echando por ahí todo lo que te damos. Pero claro, si ya me dio la cantimplora vacía, que me dice que no me lo trata. Lo que sí tengo claro es que lo que llevo fumando los últimos 4 meses, eso ya no me va a producir cáncer. Estoy seguro. Hace años antes, pues a lo mejor, pero ahora. Pero mira, yo trabajé toda la vida en acerías, tragando porquería, trabajé con amianto, tuve soldando gases, todo porquería toda la vida. Digo, si lo que me va a matar es el tabaco, pues habría que mirarlo mucho, a ver que a lo largo de una vida qué es lo que te mata. No sé, decía que él dice, si la vida te da naranjas, haces naranjada, y si te da limones, limonada. O sea, lo que no puedes pensar es en hacer zumo de pera si solo tienes naranjas o limones. Yo tengo lo que tengo y llegaré a donde llegue. Y sé que me voy a perder cosas que claro que me gustaría ver a mi nieta o conocer bisnietos o... Pero bueno, sé que yo va a ser difícil que me toque ver todo eso, pero bueno, oye, ya veremos si me da el médico una cantimplora. Ahora en febrero o en enero tengo que volver. Igual deciden mirar a ver si me echan algo en la cantimplora, pero de momento está jodido. Sí. Luego ya empezaron como recidivas. Llegó un momento que cada mes o una cosa así me tenía una pancreatitis. De hecho, ya, bueno, ya me reconocían en la entrada de urgencias por la cantidad de veces que ibas, ¿no? Que tenías que ir. Y así empezó todo. Se fue, me imagino que con el tiempo, deteriorando pues, órganos y demás. Lo que te digo, siempre hay partes de que emocionan, ¿eh? Y que en el sentido de que, claro, tú vas a cortar y te joroba. Por un lado, no, claro, te joroba por un lado no poder hacer cosas que te gustaría hacer, pues desde viajes, yo qué sé, también me gusta la cocina, pintar, hay cosas que te gustaría hacer. Y luego el tema, pues, familiar, lógicamente, claro. Por supuesto que eso es lo que más duele a mí, ¿eh? A mí. Es una parte de la vida que la verdad es que en este tipo de sociedad nos la planteamos poco y como que la asumimos, nos cuesta asumirla luego, ¿no? Pero bueno, es una parte de la vida, es así, sabes que en un momento determinado, antes, después, con unas circunstancias o con otras, va a llegar. Y claro, eso es una cosa que no podemos controlar, que yo sepa ninguno. Y bueno, eso así es como yo lo intento ver, intento llevarlo lo mejor posible. También pensando, como os digo, en el entorno familiar, ¿no? Desde el primer momento quise que esto se llevara con la más naturalidad, que se aceptara como es, que al final es una, como comentaba antes, es una parte de la vida que la verdad es que, claro, nunca nos la planteamos porque siempre cuando pasan cosas por ahí, nunca nos parece que nos van a pasar a nosotros, ¿no? Pero estamos ahí. Y lo mismo que a mí me tocó así, pues a otro le tocará, pues yo qué sé, un accidente o un terremoto, yo qué sé. En fin, que la vida tiene sus contradicciones y lo mismo que tiene partes buenas, lógicamente, tiene su parte mala también. Entonces, bueno, pues hay que asumirlo todo, la parte buena y la parte mala. Quizá a alguna persona le venga bien el consuelo de la religión, en el sentido de que pues puede ser una forma conformista, vamos a decir, de aceptar, coño, yo sé que después voy a tener tal, entonces eso te da mucha calma, lógicamente. Yo ahí como que, como no entiendo muy bien las cosas,
me suelo quedar en una postura más agnóstica, más intermedia, vamos a decir. Pero como que entiendo más la parte empírica, vamos a decir, la parte científica, más que lo otro es una creencia, es un dogma de fe o. Pues, ¿qué va a pasar? Eso que dicen que volvemos, yo creo que no. ¿No? Eso que si nos reencarnamos y si volvemos y. Hombre, ojalá, pero. Yo no había nadie conocido que marchara y que volviera, ¿eh? Yo todavía no. Y conocí mucha gente, pero no había nadie que volviera por aquí, el hombre. Pero. No lo sé, no lo sé, no te lo. Yo creo que Dios es algo que nos hemos creado los humanos para tener a que agarrarte, no para. Todo el mundo habla de si el más allá o el más acá, y yo creo que ni el más allá ni el más acá. Creo que te mueres y se acabó y santas Pascuas. El que tenga la suerte de poder tener esa creencia, pues estupendo, porque me imagino que calma mucho, que ayuda mucho. Y que me imagino que por ahí surgen pues, las religiones y las. En fin, todo este tipo de creencias que hay, ¿no? Algo hay, tampoco es que creo, este señor me va a salvar la vida. Yo sé que algo hay ahí, y de hecho, cuando te pasa algo, gracias a Dios que solucione este problema, yo lo primero que sé, ¿no? O yo soy lo primero que digo, gracias a Dios que solucione este problema. Pero sí, yo creo que algo hay, de siempre, siempre pequeñín. Yo hice la comunión y todo, ¿no? Yo como estos modernos de ahora que no hacen la comunión, no hacen nada. Estos viven su vida. No, no, yo hice la comunión, estoy bautizado y todo. Ay, hombre. Para mí no ciencia ficción. Para mí. Que se creen en el cielo. Que si hay cielo, infierno y todo eso. Lo que te dije antes de Dios. Sí, hombre, algo tiene que haber. Yo creo que algo tiene que haber. Creo, ¿eh? Sí, creo que hay. Que hay cielo, infierno y. Bueno, purgatorio había antes, antiguamente, cuando íbamos a la escuela. Bueno, cuando iba yo, cuando ibas tú, fuiste el otro día. Cuando iba yo a la escuela era el purgatorio. Ahí van los regulares y luego ya subías para arriba o bajas para abajo. Depende. Pero que sí, que algo hay también, algo hay también. Yo creo que paliativos, tengo que decir, que cumple una función, no solo ayudó a Pablo, porque se sintió mucho más arropado, menos abandonado en un sentido psicológico, con otro seguimiento físico que desde el primer momento ya fue, ahora tomas esto, paulatino, sino que también es un apoyo tremendo para las familias. Te sientes muy respaldado y. Paliativos no solo cumple esa labor de ayudar al enfermo y de qué manera, y con trabajo, porque hay muchos casos, hay muchos enfermos, y no solamente es un horario marcado de 8 a 3, sino que paliativos no se acaba a las 3. Los enfermos no terminan a las 3. De 8 a 8 sigue habiendo enfermos que necesiten paliativos, y eso significa que hay que apoyar muchísimo más a la medicina de paliativos, a la medicina primaria. Al final es ahorrar dinero y no tenga que ir todo el mundo a una urgencia, ser más caro y encima menos trabajado de antemano. Y creo que eso lo merece. Paliativos es la dirección final médica y humana y psicológica del final de una persona, y eso hay, desde luego, que cuidarlo. Es que ya lo ves cómo pasan los días y cómo pasan los años. Claro, yo del tipo tuyo bien pensaba yo que me iba a poner malo algún día. Que llegara pronto el sábado para irte bien mala por ahí a tomar por saco. Hay narices, ¿no? Claro, jolín. Así que. Sé que la vida es un camino, que empecé a morirme el día que nací y que tiene que llegar el punto de. Y voy a decir, pues lo que he dicho toda mi vida, lo único que quiero es que no me duela. El resto es un proceso, hay que vivirlo.
Cada uno lo lleva de una manera, ¿eh? O creo yo, no sé, ¿eh? Vosotros lo sabréis que andáis por ese mundo y... Pero yo creo que cada uno lo llevamos de una manera. A lo mejor esto que me pasa a mí pasa ya a otro y... Está dando Ortigas ya al hombre de depresión, yo qué sé, yo qué sé. Pues lo vas tragando poco a poco. Sí, a ver, yo ya te digo que contar con curación no contaba. Contaba con frenar y en ese freno, tener épocas o días que pudieras disfrutar un poco más de eso, de tu entorno, de lo que te apeteciera en ese momento. Hombre, todos sabemos que cura aquí, sabes lo que hay, lo sabemos todos, no vale que nos engañemos, pero bueno, y yo lo que digo siempre, que lo que dure, que oye, que dure con unas, ¿no?, con unas normas y por lo menos estar dentro de lo mal medio bien, lo que pido, no tener dolores y nada más, y el día que, oye, tenga que venir algo, va a venir para siempre, va a venir para mí y para todos, y para que tenga esto y para que no tenga esto, o sea que... Pero bueno. Suelo ser, o procuro ser, una persona bastante racional, intento razonar las cosas, y sin poder evitar, lógicamente, en la parte, no sé, humana, llámalo como quieras, creo que lo he asumido bastante bien dentro de lo que cabe. Sé que, pues eso, dentro de cuando sea... vas a ser materia, vas a perder una serie de relaciones, que es lo que duele. En realidad yo creo que lo que... Aquí igual me emociono un poco. No, es que pienses en la mamá.